Bueno, pues nos encontramos aquí a la entrada casi ya del monasterio maldito de Carmona, famoso. Hay un problema con la rueda y Enrique ha parado el coche y se ha bajado un momento para comprobar. Hoy nos encontramos aquí, pues él, Enrique, subdirector conductor, ya lo conocen. Buenas noches. Joaquín, investigador, antiguo vicepresidente, y veremos a ver si a partir de ahora no tiene un nuevo cargo. Buenas noches. Y Blanca, su segundo día con nosotros, pues, a ver qué le parece el monasterio. Ella no lo conoce. ¿Conoces algo? ¿Tienes algún dato, Blanca, del monasterio? No. No, ¿no? Yo le he contado nada. O sea, que viene de nueva, ¿no? Bien, bien. Ahí quedó. Ahí también deja. Bueno. Nos bajamos ya, ¿no? Sí. Monasterio de Carmona. Monasterio maldito. Popularmente llamado Monasterio del Diablo. Porque arrastra una leyenda en la que se cuenta que el diablo hace acto de presencia y asesina a los monjes que habitaban este monasterio, quedando vivo uno, que es el que tiene un encuentro con Satán, que lo deja vivo y cuenta la historia. Toda leyenda tiene un rastro o un germen de la verdad. Álvaro, cállate un momento, que he escuchado a alguien anda por dentro, ¿eh? ¿Se ha escuchado a alguien anda por dentro? Interrumpo un momentito. De momento ningún indicio. La leyenda lo que aquí cuenta es que el diablo se aparece y asesina a los monjes que habitaban este monasterio. El caso es que toda leyenda tiene un rastro de la verdad y hay que sacar la verdad. Pero, ¿se le ha tomado demasiado por verdadera sin saber realmente qué aconteció aquí? Porque este edificio está cargado de historia, de varios acontecimientos a lo largo del tiempo y de varias índoles diferentes. Entonces, la opinión personal de Unidad EIPUS y mía también en cuestión, como presidente y representante del equipo, la opinión que tenemos, quitando que ahora por culpa de ouijas o misas negras que se han hecho aquí, haya espíritus malignos o diablos o como lo quieran llamar, purulando, pero en cuanto a la historia de que el diablo asesinara a los monjes, Unidad EIPUS, creemos que aquello no ocurrió realmente. Creemos que la cuestión viene por otro lado y creemos
que aquello era una historia demasiado perfecta y bonita y adornada para ocultar otra verdad que no interesaba que se supiera. Tuvo que ser cuestión de guerra o batalla, de tipo de política o religión entre campesinos y los monjes, o por ahí van los tiros. Tenemos que corroborar datos, pero lo que desde luego tenemos claro es que aunque es verdad que este sitio tiene bastante de negativo y de maligno, pero para nosotros, en principio, el diablo nunca estuvo aquí de la manera que lo pintan, asesinando a los monjes. Tuvo que ser un crimen humano, organizado y después tapado. Ahora vamos a entrar y vamos a hacer las pertinentes comprobaciones de siempre. Voy a sacar mi luz. Ahí estamos. Buenas noches. He escuchado pasos a mi derecha. No hay absolutamente nadie. Otra vez. Estamos en esta escalera. Como ya saben, nos recomendamos subirse a este sitio. A la segunda planta es peligroso, pero bueno, cuando lo hacemos aprovechamos estos huecos de la pared, que ya lo expliqué un día, para poner los pies e impulsarnos, porque aquí falta este trozo de escalera ya. Habitaciones de los monjes. La pared, las manchas de la pared, tengo que decir que desde la última vez que vinimos han cambiado totalmente, no tienen nada que ver. ¿Nos acompaña alguien? ¿Podría dar un golpe? No sé. ¿La habéis escuchado? No, eso que se escucha de fondo. Que parece como viento, pero... Sí, como viento. Hay un ruido constante en la fábrica. Eso sí es verdad. Sí, puede ser la fábrica. Recordamos que al lado de este edificio hay una fábrica. En funcionamiento a veces de noche puede dar lugar a confusiones con algunos sonidos. ¿Nos dan el precio de que hoy absorbe energía? Sí. ¿Qué? Uy, acabo de escuchar un lamento. Ha sido blanca. Ha sido blanca. Aquí vemos estos. Nos dirigimos hacia el sótano. Bueno, dice Enrique que huele. Bueno, es soportable. Famoso sótano, donde se cuenta
que asesinaron en estos ganchos donde se colgaban pues la comida y los animales sacrificados en aquellos tiempos, porque esto era la alacena. Pero que, como ya les digo, en nuestra opinión, no fue el diablo el que cometió los crímenes. No sabemos si fue en los ganchos realmente o no, pero el diablo no fue. Sí sabemos que los crímenes ocurrieron, que murieron los frailes, asesinados en circunstancias extrañas, y poco más se ha revelado. Esta pared, este sótano, ha sido quemado a conciencia y pintado con pintura negra, tapando todos los símbolos que había antes. Ahí tenemos la prueba, que es el cubo de pintura negra que está ahí. Y sin embargo, la pared está modificándose. La famosa pared donde estaba la estrella de cinco puntas está modificándose. Y están apareciendo manchas. Todo este pelaje que ves aquí es de una oveja que habían quemado. ¿Pero cómo lo encontramos? Trigo. Ahí encontramos trigo. Y voy a intentarlo con el K2, a ver si el K2 detecta algo. Sí. Puedes volver a activar o a encender esa. Mira. Hasta el rojo. Hasta el rojo. Puedes hacerlo de nuevo hasta el rojo. Actívalo hasta el rojo si eres un monje, por favor. Actívalo hasta el rojo si eres un demonio o si eres el demonio o si te consideras el demonio. Joder. Se considera el demonio. Puede ser también un chulo, ¿eh? Puede ser una engañifa, como digo yo. Un espíritu burlón. El demonio en sí ya habría pasado algo. Voy a quitar visión nocturna. No escuché como un zumbido. Sí, un zumbido. A ver, vamos a quedar en un silencio un momento. No me creo que seas el demonio. Necesito una prueba más contundente. No me vale con que actives el detector, porque eso lo hace cualquier espíritu o cualquier entidad. Si eres un demonio, serás capaz de dar un golpe en estas paredes. Joder, ha retumbado todo, ¿no? Sí, sí. Acaba de retumbar todo el monasterio. Y no es broma, ¿eh? Estamos aquí en el sótano, prácticamente a oscuras. He pedido que den un golpe y el monasterio ha retumbado, pero es que ha temblado y hemos sentido el golpe muy grave encima de nuestras cabezas. Algo no me huele bien, ¿eh? No, y a mí tampoco. ¿Estamos en peligro? Que alguien me dé una señal si estamos en peligro. Por ejemplo, la mujer del monasterio. ¿Estás aquí? Sabemos que hay una mujer. Sabemos que habéis niños. ¿Alguien que necesita ayuda? Si el golpe de antes o los temblores de antes han sido provocados por alguna entidad que se está comunicando con nosotros, ¿puedes volver a repetirlo, que lo escuchemos todos de nuevo? ¿Habéis escuchado? Yo escucho un zumbido muy grave.
Yo escucho como pasos encima del techo, pero sí, detrás de mi cabeza. Vaya. O sea, en esa esquina de allí, pero arriba. ¿Queréis que salgamos de aquí? ¿O somos bien recibidos? Si somos bien recibidos, activad la máquina hasta la mitad. Si no somos bien recibidos, activadla hasta la luz roja. Por favor, y os prometo que nos vamos de este sótano. Toma, está en lo que... Se ha activado el detector K2 en la mano de Joaquín. Voy a pasar a visión nocturna para que tengan mejor visión de todos nosotros. Aquí está Joaquín. Mira. Actívalo de nuevo, por favor. Hasta la luz roja. Actívalo si quiere que nos vayamos. Bueno, ahí tienen a Enrique y Blanca. Aquí está Joaquín. Vamos a ir para arriba, ya que aquí no hay más señal y los golpes de arriba han sido muy curiosos. Que nos han perseguido, Carlos. Tenemos ahí cerca, ¿no? ¿Qué nos han perseguido, Carlos? Tenemos ahí cerca, ¿no? ¿Qué nos han perseguido, Carlos? Tenemos ahí cerca, ¿no? Característica. Bueno, estamos en la sala de meditación de estos monjes. Lo peculiar de esta habitación es las cruces invertidas. Apuntarme con la linterna. Las cruces invertidas que salen en estas paredes. Y no hay una, hay varias. Aquí tenemos otra, en esta otra pared. Sí. Esta es menos visible. Aunque ahora se ve más que hace unos pocos de meses. Pero esta es que es impresionante. ¿Quiere alguien darnos una explicación de por qué aparecen estas cruces invertidas aquí? Mira, se ha encendido. Repito la pregunta. ¿Puede alguien decirnos por qué se forman estas cruces aquí? ¿Son humedad? ¿Simplemente o hay algo más espiritual detrás? ¿Son provocadas por alguna entidad maligna, fuerza maligna, energía maligna o demonio? ¿Nos acompaña ahora mismo un demonio aquí? Si es así, te ordeno que te manifiestes ahora mismo. No creas que por ser un demonio te vamos a tener más miedo.
¿Alguna entidad de este edificio se considera responsable o dueño de esta cruz? Si es así, que se manifieste. Que ya nos estamos quedando sin batería. Ojo. Bueno, pues como ya digo, mantengo, a pesar de que sostengo y afirmo que sí, que es verdad que aquí algo maligno tiene que haber, algo no muy bueno, energía o entidades, posteriormente añadidas por misas negras o ouijas o lo que sea. Pero me reafirmo en que creemos que aquí no estuvo el diablo como lo pintan para asesinar a los monjes. Es una leyenda de la cual hay que separar la verdad, y la verdad siempre viene oculta por una parte de la leyenda que no quiere que se sepa la raíz verdadera. La verdad, verdad, verdad de este sitio probablemente ya no la vamos a saber nunca, aparte por la poca documentación que existe, pero por lógica deducimos que, bueno, que es más lógico pensar, siguiendo algunos datos que tenemos, que haya sido temas de religión, política, guerra, lo que provocara el incidente de los monjes, y se intentó tapar de alguna manera con la historia del diablo. Sí. Ya mismo nos vamos a ir. Hace frío. Desde que hemos subido del sótano parece que de momento se ha calmado el ambiente. No han vuelto a haber vibraciones ni golpes en el edificio. ¿Habéis escuchado? ¿Qué habéis escuchado? Es que quería que hablan, que había hecho y no ha hecho nada. ¿Qué había escuchado? Es que quería que hablan, que había hecho shh, y no ha hecho nada. ¿No? ¿Había escuchado? ¿Qué había escuchado? ¿Había escuchado? ¿Qué había escuchado? ¿Había escuchado? ¿Qué había escuchado? Es que. ¿Qué había escuchado? ¿Qué había escuchado? Es que quería que hablan, que había hecho shh, y no ha hecho nada. ¿No? ¿Nos ha mandado alguien a callar? ¿Puede activar el detector de mi mano? Si es que quieres mandarnos a callar, actívalo y nos vamos. Si queréis hacer una pregunta antes de irnos, aprovechad, que aún queda batería. Quedan 2 minutos de batería, ¿eh? ¿Cuándo vaya a manifestar? No, pues ya vamos a abandonar el monasterio por hoy.
grabamos sin visión nocturna porque, como tenemos la batería ya casi consumida, extrañamente, pues sin la visión nocturna la cámara consume menos batería y así nos da tiempo a grabar más trayectos antes de que nos vayamos. Ha sonado un volumétrico porque Enrique y Blanca han pasado. Es el que antes puse yo en el otro hueco de la pared. Y nada. A casita. Hay que ver, Joaquín, cómo me ha llamado la atención lo de las vibraciones, ¿eh? Sí. Es lo más... Hacía tiempo que no vivíamos algo así. En un sitio de esto. Y tan claro, y además que no solo era sonido. Es que se sentía... Tú no has sentido en los pies. Sí, como una vibración. Tú que yo... Bueno, aquí casi todos, Enrique, Joaquín y yo, tenemos alguna relación con el ámbito de la música. A Joaquín le gusta mucho la batería, a mí también algo. Y sobre todo aquí entiendo un poquito, ¿no? Recuerda cuando uno escucha el bombo de una batería en una sala de concierto y retumba la pared. Lo mismo nos ha pasado. Un golpe grave arriba mientras estábamos en el sótano y parecía que el edificio retumbaba.